aquí la idea surge de apoyar, en este caso a las MIPYMES, que es a quien está dirigido el proyecto, ¿no? De alguna manera solucionar problemáticas que tienen ellos de manera interna. ¿Por qué trabajar con MIPYMES? Pues son las que tienen menos recursos, ¿no? No podemos comparar a una microempresa con una mediana empresa, ¿no? Las medianas ya tienen manera de ellos solitos salir adelante, ¿no? Entonces, de esa manera, o eso fue lo que vimos nosotros para empezar a trabajar con este proyecto. Los principales objetivos es apoyar a las MIPYMES en el proceso administrativo de ellos, ¿no? Apoyarlas en mejorar o en promocionar de alguna manera los productos o los servicios que ellos venden, ¿no? O a lo que ellos se dedican, en este caso las empresas que son de servicios, ¿no? La importancia y la que yo veo así como mayor importancia es la formación del recurso humano, ¿no? Para nosotros como facultad. De este proyecto surge el apoyar a los estudiantes en su crecimiento, ¿no? En su crecimiento académico. De esta manera, pues no solamente se beneficia la facultad como tal, el reconocimiento de la facultad, sino también creo yo el reconocimiento de la institución, ¿no? De esta forma se mira o se logrará ver la calidad académica de la misma UABC, ¿no? Y otro de los puntos, pues obviamente que sería pues el apoyo que se le dé a estas pequeñas empresas, ¿no? En lograr sobresalir y en su crecimiento económico, ¿no? La metodología que nosotros estamos siguiendo es la del proceso de reingeniería, ¿no? Buscar a través del proceso de reingeniería cuál es la problemática mayor del negocio y de esa manera atacarlo utilizando las herramientas no solamente de mercadotecnia digital, ¿no? Sino del desarrollo de software, ¿no? Que es con lo que nosotros trabajamos. Analizamos, diseñamos el sitio, se desarrolla, se hacen pruebas, se implementa y hasta que llegamos a la aceptación del cliente, ¿no? Esa es la metodología que estamos siguiendo nosotros. El mejor resultado que podamos tener, ¿no? Lograr que sean proyectos reales, no proyectos de mentiritas, ¿no? De patitos que nadie va a utilizar, ¿no? Sino que se note que nosotros tenemos estudiantes con mucho potencial y que los estamos formando para que cuando ellos lleguen al campo laboral, pues no lleguen inexpertos, ¿no? Sino que ya lleguen y que con un currículum, con varios proyectos en los que ellos han trabajado y han tenido pues excelentes resultados, ¿no?